Como parte del programa Santiago Diversidad, se organizó un nuevo viaje de estudio al interior provincial. En esta oportunidad, integrantes del programa y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias viajaron a la localidad de Lavalle, en el departamento Huasayán. Durante esta nueva experiencia se compartieron conocimientos sobre maquinaria agrícola y proyectos de criaderos avícolas y de ganado porcino en una jornada de intercambio de experiencias junto a los productores del lugar. En conferencia de prensa, autoridades anunciaron la apertura de un nuevo punto de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social en los espacios de la sede central UNCE. A través de este nuevo punto fijo de atención, se podrán realizar consultas y trámites, al igual que en otras sedes de ANSES. Para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es muy importante anunciar hoy la apertura de un punto de atención del ANSES en nuestra universidad. Desde hace tiempo venimos trabajando de manera conjunta para concretar esta acción tan importante que va a dar atención no solamente a los miembros de nuestra comunidad universitaria, sino también de la sociedad en general, puesto que este punto va a funcionar dentro de nuestra universidad y va a tener este carácter de atención permanente al público en los horarios de 8 a 14 horas. En este compromiso de acercar y mejorar la calidad en la atención del ciudadano, estamos trabajando conjuntamente para poder con la universidad, que sin duda va a traer un enorme beneficio hacia muchos santiagueños, sobre todo porque estamos, además de la enorme comunidad universitaria que día a día concurren a estos establecimientos, a muchos ciudadanos que desde la zona sur y todas las alrededores de la universidad va a tener un lugar de atención fijo para poder realizar estos trámites, y muchos otros que se van a ir incorporando a medida que vayamos analizando cuál es la demanda también de los vecinos y de la comunidad en general. Bueno, agradecerles a las autoridades de la universidad de poder colaborar en que se pueda concretar este, que es un proyecto que sin duda va a ser en beneficio de toda la ciudadanía santiagueña. En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se dictó la charla educativa Estudiar e Investigar en Alemania. Este encuentro estuvo organizado por la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia y la Coordinación de Idiomas de dicha unidad académica, y estuvo destinado a estudiantes secundarios y universitarios y graduados de todas las carreras. La iniciativa convocó a interesados en una estadía de estudio o investigación en Alemania en el marco de programas de becas de grado y posgrado. Miembros de la Secretaría de Extensión Universitaria y estudiantes de la UNCE participaron de la ceremonia del Año Nuevo Tonocoté, celebrado en la localidad de Herrera, cabecera del departamento Avellaneda. Para nuestra cosmovisión y cultura, el Inti Raymi, fiesta del sol, es, junto a la de la Pachamama, las dos grandes celebraciones que tenemos. Este 21 de junio hasta el 24, celebramos el comienzo de un nuevo año. Es ahora que, en su traslación, nuestro planeta Tierra está más lejos del Sol. Es el día más corto y la noche más larga. Por eso saludamos a Tata Inti, esperando desde unas horas antes, aún oscuro, meditando y en silencio, mirando al este, al Yoxinaman. Este es el año nuevo que nos marca la naturaleza, la Pachamama. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria de la UNCE se dio apertura al primer Encuentro Internacional de Escritores y al tercer Festival Nacional Poesía del Sol. Representantes del mundo de las letras y de la cultura santiagueña, nacional e internacional participarán de tres jornadas repletas de charlas, presentaciones de libros, conferencias y homenajes a personalidades destacadas. Esto va a consistir en tres jornadas intensas, paneles de lectura, charlas y debates, visitas a los establecimientos, conferencias con especialistas en literatura infantil y juvenil. Vamos a acompañar aquí a las autoridades a la inauguración de la Casa de la Cultura y la Poesía,
UNCE Betty Alba. Felicito a las autoridades de la universidad y de la provincia, porque también es importante que las políticas públicas contribuyan para que la cultura se pueda desarrollar, para que las actividades se puedan cumplir. El tener un lugar donde funcionar, el abrir una nueva casa para la cultura, un espacio donde se realicen actividades culturales. La universidad tiene como objetivo estatutario la promoción de la cultura. Por lo tanto, estamos felices que aquí en nuestra casa esté dando inicio a este gran encuentro, como decíamos recién, de poetas, de escritores, de narradores. Va a tener la posibilidad de intercambiar en un espacio común todas las experiencias y toda esa vocación por la cultura, por la poesía en particular y toda la literatura argentina.